explícales la herramienta que te expliqué el otro día, que tiene que ver con la alineación con el plan, pero es otro paso más a esa herramienta, ¿vale? Entonces, si el plan nos permite alinearnos, esta herramienta es como la continuación del plan. Nos vamos a alinear con el plan, pero además nos abre a la horizontal y nos abre al futuro. Ahora os la explicaré. Entonces, mientras me lo explicaba, me decía, enséñales esto, porque esa segunda parte que te lleva al futuro, desde Dios, desde dentro hacia afuera, les va a ampliar la visión. Y esa ampliación de la visión es toda la visión que necesitan tener, que no tienen, para entender lo que cada una tiene que hacer. Entonces es una herramienta trampa, porque es una herramienta que te va a permitir, o sea, nos va a permitir ampliar más la conciencia, pero al ampliarla también vamos a ver cosas que no veíamos que tenemos que hacer en el camino. Y a la vez nos lleva a más responsabilidad, porque una vez que lo veamos tenemos que comprometernos con esa responsabilidad y por supuesto nos lleva al cambio. O sea que todo lo que estoy diciendo es así. Y por supuesto también me ha dicho que no tenemos que dejar las prácticas porque hay que practicar mucho, pero que paralelo a que haya ratos dentro de las prácticas a practicar, habrá prácticas que van a ser mucho más específicas de la empresa y de temas personales que cada una va a tener que trabajar. Entonces los trabajaremos como prácticas, pero servirán para pulir a cada una dentro del camino que tiene que hacer. Entonces como que las prácticas van a ser prácticas, pero orientadas al camino que tenemos que caminar para llegar en la empresa donde tenemos que llegar. Entonces va a ser como una combinación. Entonces, vale, pues sabiendo esto, pues vamos a ir a la herramienta, os la voy a explicar. Iba a discutir un poco con él, pero esto no es mejor para mañana, esto es de mañana, no, mejor. O hace lo que quieres. ¿Para qué voy a discutir? Para nada. Pero ya sabes que el curso ya no es mañana, es hoy y mañana. Y hoy nos preparan para lo de mañana. A ver. Pues, ¿dónde está? Voy. A lo mejor esto no lo he apuntado, porque como apunto tantas cosas. Bueno, pues da igual, no pasa nada, os lo cuento, porque lo estoy practicando todos los días. Y por supuesto, eso me ha permitido saber más cosas de las que sabía. Vale, aquí. Bueno, entonces, la cuestión es que yo llevo toda la semana, bueno, dos semanas, que es como si me hubieran cortado la conexión. Y cuando digo cortado la conexión, es cortada la conexión, me refiero. A mí no me llega nada. Y cuando digo que no me llega nada, que nada, nada de nada. Me acompaña una luz dorada, así, como que estamos aquí o estoy aquí, pero no me dice nada, y cuando digo nada es nada. Pero luego voy a trabajar y para los demás sí. ¿Vale? Y claro, llegó un momento que dije, a ver, aquí pasa algo. Entonces, bueno, pues a base de meditar, como siempre, meditar y meditar y ponerle horas, pues en una de estas, pues me abrí a algo, a otro nivel de conciencia, y entonces me explicó Dios, mira, el plan es la vertical, eso ya lo conocemos, el 7, el 4 y el 1, ¿vale? Vale, eso ya lo conocemos, y tenemos que alinearnos en el plan pues, con el nivel 7, el nivel 4 y el nivel 1, o si preferís decir séptima, quinta y tercera, ¿vale? Es parecido. Y dentro de todos esos niveles de dimensiones está la séptima y la quinta, que pertenecerían para mí pertenecerían al 7. Estaría la mente, ¿vale? La mente en unidad, el corazón y la manifestación, que sería el 1 o el 3. Y dentro de la manifestación hay dos niveles, que sería
el uno superior y el uno inferior. El uno superior sería la manifestación física y el uno inferior sería la manifestación en los en la configuración de átomos en protones y neutrones. Bueno, esto es el resumen así de lo que hemos estado, no sé, creo que hemos visto, creo, ya no lo sé. Pero bueno, si no, luego me preguntéis sobre esto si tenéis dudas. Entonces, yo he trabajado muchísimo estos 2 meses con la vertical, pero 24 horas. De hecho, es lo único que hacía por la mañana, levantarme. Ahora, en este silencio, ya me explica que se me exige canalizar, pero escuchar, fijaros esto, no es abrirnos al futuro, porque ir al futuro es una cosa, yo lo había hecho, pero no es eso. Te alineas con el plan y desde ese plan que está dentro de ti y eres tú, y tú y Dios sois uno, desde ahí, una vez que has llegado a abajo, vamos a decirlo así, te manifiestas en la horizontal. Pero desde Dios, desde el plan de Dios, ¿entendés? No desde el humano me voy al futuro, eso es separación. Aquí es como, hay como un paso, y es el creador, ¿vale? Crea el plan y al hijo. Y desde el creado por el padre, nos proyectamos a lo próximo que se va a crear. ¿Vale? Entonces va de arriba al humano y del humano a la horizontal. Si yo no lo estuviera haciendo desde el plan de Dios, iría a la horizontal sin alinearme con el plan. Por lo tanto, estaría mal. Esa es la diferencia. Primero tienes que estar alineada con el plan, porque el futuro no es más que una proyección y manifestación del plan, en vez de en el presente, en el futuro. ¿Entendéis? Es como, una vez que nos alineamos con el plan tiene varias manifestaciones, y una es el presente y otra es el futuro. Y esto es lo que Dios me quería enseñar, que cuando nos alineamos con el plan, no solo nos tenemos que abrir a la manifestación en el presente, sino al presente y al futuro, porque el presente y el futuro es lo mismo, más que uno es el plan con esta visión de manifestación de conciencia, ¿vale? Con esta chiquitita, y si nos abrimos al futuro desde el plan, estamos abriéndonos a esta manifestación. Por lo tanto, vamos a comprender mucho más al plan, porque el plan, o sea, por qué está el plan como está. Y nuestra visión se va a ampliar como cuando nos subimos a la copa de un árbol. Vamos a tener visión de bosque en vez de visión estrecha. Porque a veces, para ordenar el presente, quizá necesitamos cosas del futuro. Y la cuestión es, ¿para qué vamos a esperar 3 meses o 6 meses si nos abrimos en el presente, hacemos uno el futuro con el presente? Y siempre no se va a poder, pero muchas veces vamos a poder coger esa información, traerla al presente y hacerla uno en el momento. Entonces, ¿para qué vamos? Y con esto estamos doblegando al tiempo. Nos estamos elevando por encima del tiempo, por la ley del tiempo. Es decir, lo que cuesta 6 meses, ¿para qué? Si lo puedo tener ya la información y ejecutar ya las cosas. ¿Para qué vamos a esperar 6 meses? Y esto se me está diciendo que se llama doblegar el futuro, y que para doblegar el futuro solo se puede hacer a través de la ley del uno, alineado a su vez esto con su plan. Por lo tanto, lo que quiere es, una vez nos alineamos con el plan y manifestamos en el presente, nos abrimos al futuro hasta que sentimos que nos hemos alineado con el plan en la manifestación del futuro. Todo esto me lo está diciendo ahora, que tampoco lo sabía, que yo había pillado algo, pero ni mucho menos todo esto. Entonces nos abrimos a la horizontal hasta que sintamos que el plan que se nos ha dado en vertical se ha hecho uno en la horizontal. Y entonces todo eso se convierte en un punto, en el ahora, y es cuando el plan de Dios se ha hecho uno y está completamente ordenado. Eso significa que tenemos entonces toda la información que necesitamos de manera unificada y ordenada para
avanzar y dar los pasos en acción en el mundo físico. Dice que si no se hace de esta manera, nos va a faltar información, se va a quedar información sin estar en unidad, y entonces nos vamos a volver un poco locuelos si tenemos un proceso muy intenso y un poco complejo, como me está pasando a mí, que me faltan piezas y me faltan mucha información. Y eso es, está diciendo, que se debe a esto, porque la alineación con el plan no es en unidad. Y dice que por eso no me da la información, porque tenía que comprender esto. Hay información que solo llega de esta manera. Y entonces lo que quiere, para vosotras y para mí, por supuesto, para todas, es que ahora cada una, dice, se responsabilice de alinearse con su plan, mi plan, no el mío, el de él, para que cada una de esta manera se coloque en el punto que le corresponde y ocupe su lugar, cogiendo las riendas que le toca coger. Y dice en grande, responsabilidad. Y dice, y no os podéis responsabilizar de lo que os toca si no estáis en el lugar que os corresponde. Y nadie está aquí en el lugar que le corresponde. Porque nadie, dice, hasta ahora ha entendido cuál es mi plan. Pues le dijo, es que yo lo intento, pero tienes tela. Bueno, entonces dice que solo podemos entender su plan y solo podemos ocupar nuestro lugar alineándonos con su plan en unidad. Y la alineación con el plan en unidad es todo lo que os acabo de contar. ¿Quién lo ha hecho? Ninguna. Por lo tanto, ¿en qué parte de su plan para avanzar y dar ese salto en nuestro camino y la empresa estamos? Ninguna.